Triste noticia, pues anuncian que Susana Dos Amantes tiene cáncer de páncreas. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que en recientes días, la actriz Susana Dos Amantes, madre de Paulina Rubio, ingresó de emergencias al hospital. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que la familia decidió revelar que la actriz tiene cáncer de páncreas. Esto lo hicieron a través de una entrevista para la revista Quién. La familia Rubio Dos Amantes indicó que la matriarca de la familia está siendo atendida en un hospital y que confían pueda superar pronto esta enfermedad que hoy afecta su salud. En la publicación, la familia dio el siguiente comunicado: sus hijos, sus nietos y su familia estamos unidos y enfocados en su recuperación. Tenemos plena confianza en el cuerpo médico, tanto de México como en el de Miami, que cuentan con amplia experiencia y profesionalismo en este tipo de cáncer. Por medio de esta revista de sociales, la familia pidió a medios de comunicación les permitan vivir este proceso con tranquilidad, evitando especulaciones falsas e innecesarias sobre la salud de la actriz. También indicaron que se mantendrán en constante comunicación con su público y la prensa para dar actualizaciones sobre el avance de la salud de doña Susana Dos Amantes, diciendo lo siguiente: les mantendremos informados según vaya evolucionando y agradecemos de antemano todas las muestras de apoyo y cariño recibidas. Por último, aseguraron que la actriz Susana Dos Amantes se encuentra tranquila y optimista con respecto a su recuperación y está haciendo frente con valentía a esta enfermedad, sin perder el sentido del humor y sin perder el sentido de la vida. Asimismo, también sus seres queridos confían en que el equipo médico de verdad logren recuperar la salud de la actriz.